De Sí, hecho, está la otra bueno. foto era sobre gestos, en realidad. Ya tengo la plática con de Zoom aquí con el colectivo el domingo y en alguna ocasión platicaba con el colectivo que a mí una cosa que me gusta mucho son los gestos. Entonces, la otra foto que había preparado es sobre gestos, pero la voy a reservar para el siguiente domingo. Ah, Es bueno, ahí la un proyecto que vamos a tengo por ahí personal con varias amistades. He estado retratando el gesto del orgasmo, literal. Y entonces es un retrato sobre eso. Ya se los dejo como anticipo para el siguiente domingo. Y no sé si aquí, si yo pongo esta foto, se ve lo que está en mi pantalla. Esta es la foto sin edición. a ver. ¿Vale? ¿O se mantiene la otra? No, Aún creo que está la otra, está la editada nada más. A ver, entonces déjame ver si, ¿cómo le haría? Voy a detener el este y... Ah, debe ser así. Entonces, a ver. Ahí sale sin edición. ahí va, sí. Mi escalera de mi casa. No, pues cambió un montón y qué chido lo aprovechaste, ¿eh? Sí. Ahí, la verdad es bien padre, Indra, todo esto, el manejo de herramientas. La verdad es que luego como fotógrafos dejamos un montón de lado las posibilidades inmensas que tienen. Ahí tenemos a Anita de ejemplo, ¿no? Que saca un montón de proyectos padrísimos, o sea, haciendo uso de la herramienta que ya tiene en casa. Y se nos olvida, ¿no? Ahorita yo me estuve quemando el coco y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y de momento puse esto y dije, pues sí, pero se ve la escalera, ¿no? Y rápido mi hija me dice, mira, le pones aquí en el fondo, lo oscureces, haces texturas y yo, va, se ve bien. Y ya estuve yo buscando un buen rato y al final pues logré el otro resultado, ¿no? Y ya no se ve igual a la foto Las original. dos están excelentes, Marco. La de la escalera de caracol también me gustó muchísimo. O sea, digo, esta está increíble, esta yo no le movería nada, ¿no? Pero también con la escalera de caracol es otra imagen, otra foto y otra historia, Sí, ¿no? Y la historia de que ahí están los pinches escalones, ya nada más apóyate y ya te salvas, ¿no? Casi, casi, ¿no? De alguna manera, no sé, también me gustó mucho, nada más quería yo hacer ese comentario. gracias, Salvador. Bueno, dijo, libero el espacio. No sé si alguien Oye, pregunta Marquito, algo que otra me ha cosa. gustado mucho es que uno de los preceptos para hacer la crítica que se establecieron desde un principio en estos viernes de crítica fotográfica era que pudiéramos de alguna manera, pues, probar que de los comentarios que brindábamos a la gente que estamos criticando, que estamos haciendo alguna retroalimentación positiva, pues que probáramos que también hacemos uso de los recursos que sugerimos, ¿no? Y has sido tú muy enfático en el tema de nivelar horizontes, de las líneas, de marcar este tema de las herramientas que te provee el Lightroom para hacer estos encuadres más precisos. Y veo que aplicaste todo viendo cómo usaste la toma original, ¿no? Y cómo la modificaste. Qué bueno y qué Sí. grato ver eso. O sea, esa congruencia también habla mucho de una muy buena técnica en tu trabajo. Felicidades. Gracias, Eric. Y yo, un aplauso. Sí, cómo no, perfecto. Y dice por aquí, Clarita, que va después de Marco. Va Clarita. ¿Me escuchan? ¿Me Claro. oyen? ¿Me sienten? Bueno, yo también, como supongo que todos o casi todos, sí fue un reto bien grande. Empezando porque no tengo tripié. Es muy estúpido que no tenga tripié. Bueno, sí tengo tripié, pero no tengo la zapata, entonces es como si no tuviera tripié. Entonces usé un tapete de yoga y encima le puse un libro y encima puse mi cámara y le puse ahí una gomita para que no se... Bueno, en fin. Entonces usé una pared de mi casa y... Bueno, les explico antes de poner. Yo ahorita en esta temporada, bueno, mi foto fue enfocada a este momento de cómo me siento con todo lo de la cuarentena, que es un sabor como agridulce, porque en cierta manera me gusta estar encerrada, no me gusta salir, no me gusta ir a fiestas y eso. Y al mismo tiempo es así como de, pues, el no ver tanto a mi mamá, no poder abrazarla, mi hermano que está lejos, está pasando por un pedote enorme y... Y no, es como unos sentimientos súper encontrados, ¿no? Entonces también encontré otro hobby nuevo, que es la acuarela. Empecé a dibujar en acuarela y yo así de YouTube solita y me compré las acuarelas, esos colares horribles. Y bueno, entonces intenté ahí como hacer de todo un poco. Ay, ¿dónde está? Bajé de internet y se ve medio raro mi pelo y no supe cómo cortarlo porque pues, estaba más despeinada, ¿no? Que era la idea.
Y bueno, la grieta esta representa como un poco así como cómo me siento rota en cierta forma. Las flores es ese como dulzor que tengo de ese sentimiento encontrado. ¿Qué más? Acá en la garganta le puse un mantra porque también he estado meditando mucho más y he estado metiéndome en cursos de budismo y así, entonces también es otra parte importante de mí, sobre todo en esta época que de pronto me agarra el estrés y la ansiedad, entonces eso me ayuda mucho a relajarme y ya. Me costó un chingo enfocarme también. Intenté como hacerlo con un láser y al final, al poner la cámara, enfocaba otra vez sola y ay, bueno, ya. Buen rollo, pero pues ese fue el resultado. Muy bien, Clarita, muchas gracias por compartir. ¿Comentarios por ahí que tengan? Bueno, si me dan el honor de empezar también otra vez. Bueno, primero que nada, pues qué chido también ver aquí mujeres involucradas, porque sino que en su mayoría siempre son hombres, no es por nada. Pero pues siempre también bonito encontrar colegas. Por otra parte, creo que lo que hablas acerca del tripié, créeme que por años tampoco tenía ni siquiera el cómo poner mi cámara, pero siento que eso es también otro plus que te da estar a darle, ¿no? Y siento que en cierta parte el que hayas contado una historia tan personal y lo habías tratado de transmitir, porque es lo que yo les decía el otro día también, que casi todas las obras que yo hago son como el cómo me siento, el cómo son las ideas que tengo en ese momento. Entonces siento que hayas puesto como esta unión entre las flores, entre a lo mejor tu gesto también como melancólico, el mantra, pues nos cuenta mucho de lo que tú eres como persona, de lo que estás viviendo en este momento, y eso siempre es como que lo más cool de hacer autorretrato. Siento que a lo mejor agregándole una textura encima de las flores y de todo, hubiera hecho que se pudiera como no ver como un collage, sino que se viera un poquito más, pues sí, ajá, toda la foto. Pero sí creo que como primer intento está muy, muy padre. Ojalá pues podamos seguir viendo tus autorretratos, porque como también les y pues felicidades también. Siento que es una imagen muy bonita. Y lo que dices de los fondos, pues casi siempre un fondo negro ayuda a que la textura se pueda mezclar un poquito más, porque cuando ocupamos fondos de colores o algo así, a veces cuesta más los recortes. Entonces yo les puedo aconsejar que si van a meterle como texturas o eso, fondos negros y así. Entonces, pues felicidades. Gracias. Gracias. Yo quiero decir algo. Venga. De entrada, me gustó mucho la foto. De hecho, la idea esa de que parezca como una fotografía intervenida, eso me llama la atención justamente, como si fuera ese contraste entre una fotografía antigua, ¿sí? Que fue tomada, así que fue sacada de algún cajón y fue intervenida, no con pintura encima, esa sensación me da, ¿no? Y me gusta ese contraste entre lo pálido, avejentado, como ese virado, y encima lo colorido, ¿no? Ese contraste me gusta mucho. También me gusta mucho cómo está un poquito la composición, cómo va todo de fluyendo de izquierda a derecha, ¿no? Como en ese sentido de fluir hacia un lado. Creo que sí es buena idea que sigas en este tema y esperamos ver más trabajos próximamente. Gracias. Sí, justamente como comenta Iván, creo que es muy importante notar la forma en la que, como tú interveniste en la fotografía con tu acuarela de izquierda a derecha en esa fuga idílica hacia un lejano futuro hacia arriba que representa la esperanza, representa como la bonanza, ayuda mucho y si estamos incorporados por la forma de ella está aquí fuminada y no se ve bien completo el borde,
haría que jugara muy bonita, poco más, ¿no? Pero es muy bonito que hay un sentimiento detrás. Creo que como comenta, yo sí, como bien comenta Iván, me hubiese quedado a homogeneizar la parte de abajo y dejar la parte de arriba, que son las flores, tal cual, porque esas flores son muy tuyas también, ¿no? Es una nueva forma de expresarte a través de la pintura, y esa parte pues también manifiesta. Lo que sí, en términos de Photoshop, son dos cosas que yo veo muy claras. El mantra que está en tu cuello está recto, tu cuello es curvo. Entonces, vale la pena darle un poquito de curvatura para hacer si es la misma forma de cuello como un tatuaje. Por otra parte, lo que hemos explicado, pero no creo que sea un requerimiento forzoso, pero se veía quizá bien, es que los negros que tenemos en el cabello, que de repente se nos pierden como plastitas, quedase con un poco de detalle. La foto es muy bonita, es muy emocional, es muy, muy expresiva, y esa parte es invaluable. Creo que lograste un autorretrato muy, muy bonito, Clarita. De verdad, está muy, muy padre. Gracias. Sí, yo tengo un par de comentarios, dejando de lado las cuestiones técnicas del recorte y demás. A mí me gustó mucho, y hay un par de cosas que, si me hubieras dicho, esta es la portada de un disco de Natalia Lafourcade, de Carla Morris, te la compro, o sea, 100%, ¿no? Me gusta mucho, yo siempre tiendo a irme hacia la izquierda también cuando juego con las proporciones y los espacios abiertos o muertos, ¿no? Me gustó mucho, y algo que me llamó mucho la atención de la historia, presenta las flores, cariño, ese amor que te estás dando con la meditación, con todo esto, ¿no? Y cómo eventualmente, aunque no se aprecia en el cuadro, se van a juntar, y esos pensamientos positivos y esas flores y eso bonito va a cubrir esa grieta, ¿no? Va a palcharla, si tú quieres, ¿no? Ese es, digamos, el mensaje, una vez que tú pusiste el contexto, que yo me llevo de esta foto, ¿no? Felicidades, me gustó mucho. Gracias. Sí, yo pensaba también un poco en esto que acaba de decir Chava. Creo que es muy interesante que tanto la grieta como la composición de las flores van hacia arriba y en algún punto se van a tocar, ¿no? Me parece que es bien interesante pensar en que no importa la rota que estás, siempre vas a tener flores para solucionar eso, ¿no? Ay, voy a llorar. Gracias. Muy bonita la foto. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta para Clara, y creo que es un poco siguiendo como lo que había estado diciendo Iván, creo, me parece, y es si en algún momento pensaste en intervenir directamente a la fotografía. Yo sé que aquí es solamente en lo digital, pero si en algún momento cuando lo estabas produciendo pensaste en imprimir la foto e intervenirla con una acuarela. En cuanto la vi, inmediatamente piensas que es eso, ¿no? Entonces, más bien una pregunta de cómo, ¿no? No, pues yo pensé solo en foto y es que, bueno, yo sigo mucho a un artista visual que se llama QTA, que es japonés, no sé si lo conozcan. Él antes era como más fotógrafo, ahora ya es como más, no sé qué sea, pero ya hace como mucho collage y así. Entonces, él empezó mucho a intervenir las fotos así, con lo digital, o sea, con cosas pintadas y sobrepuestas. Entonces dije, está bonito esto, y como yo ya también dice que estoy pintando, pues lo voy a hacer. Pero sí suena muy padre esa idea de imprimirla y pintar encima. No, sí tendría que investigar el papel y todo eso, pero sí, estaría muy chido hacerlo. Todo súper. Y sí, es muy cierto eso que comentas, Clarita, el tema de decir, yo quiero seguir un estilo diferente, ¿no? Quiero hacer una intervención más ruda, más clara, más notoria respecto a mi fotografía, porque no se ve mal, le agrega un valor personal a la foto siempre y cuando la composición vaya bien, y creo que funciona bien. Comenta Isaías aquí que dice, me gusta un buen, así como se ve, creo que entre más tosco el acabado se ve mejor. Y sí, en efecto, creo que en estilos pueden haber varias diversidades, solamente sí hay que, creo que cuidar detalles para que se vea todo más cuidado, ¿no? La forma en la que la interveniste es muy bonita,
es una forma muy, muy emocional y creo que sin duda es personal y eso le da todo un valor a la pieza. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene por ahí un comentario para la fotografía de Clara? ¿No? Perfecto, Clarita. Muchísimas gracias, gracias por esta fotografía. Y ojalá y toda esa situación que vienes manejando se resuelva también con fotografía para que puedas llegar a mejores resultados contigo misma. Gracias. Estaría buenísimo. Comenta por aquí, ¿quién dice? José Gallegos, que va después de Clara. Ah, sí, yo. Yo pido últimas. Ahora, compartir primero. Ya después. Me echo un rollo ahí. Creo que en lo que carga. Ah, bueno. Dígalo. Que creo que en lo que carga la foto me gustaría recomendarles a un chico que se llama Salen. Salen, es que está bien raro su apellido, pero ahorita se los escribo. Es un también un fotógrafo conceptual que hace mucho autorretrato, pero justo hablaba de que sus workshops son a veces mucho esta parte como de fotografía y la parte psicológica y emocional, porque el hacer autorretrato también te lleva mucho a sacar pues los sentimientos que a veces traes en tu mente, ¿no? O sea, si de hecho la fotografía, pues muchas veces para nosotros es como sacar las ideas que tenemos en la mente y eso, un autorretrato es muchísimo más personal, ¿no? Y muchas veces juntarlo con esto, entonces los recomiendo mucho para que lo chequen, ahorita se los escribo para que no se me vaya a olvidar, pero bueno, nada más quería aclarar esto. Muchísimas gracias. ¿No es Salen McBunny? Salen McBunny, exacto. Te los voy a escribir para los que no lo conocen. Muy bien, ok. Muy bien, ya vemos tu fotografía. ¿Sí la ven, entonces? Sí, ¿cómo no? Pues, bueno, la idea era un poco como intentar hacer un autorretrato con el tiempo, cómo poder fotografiar el tiempo, que es un poco un tema muy, muy, muy manido, ¿no? Bastante utilizado. Pues, bueno, le estaba yo dando vueltas y tenía muchas ganas desde hace tiempo de hacer una fotografía estenopeica, un retrato con la estenopeica digital. Y el problema es que no tenía suficiente luz, en fin, una serie de problemas. Y bueno, al final pues intenté como hacer este retrato con la estenopeica, ¿no? Entonces le quité el lente a la cámara y pues, literal le puse la tapa del cuerpo de la cámara, ¿no? Y bueno, pues todo era, pues, la idea era como hablar de la memoria, del propio tiempo de la fotografía. La estenopeica, por lo tanto, me pide mucho tiempo, ¿no?, de exposición. Fueron, creo que, 20 segundos. Y, pues, nada más, ¿no? Era como las ganas de hacer eso, de montar un poco la escenografía con las fotografías de mi familia, ¿no?, que son estas diapositivas que estoy ahí medio barajando. Y lo que está en la mesa son cartas de tarot. Son cartas de tarot. Lo que está al frente... Y lo que están las cajitas son diapositivas de los álbumes familiares, ¿no? ¿Y por qué un vaso medio lleno? Era un poco la idea del tiempo. No quería poner un reloj, como un reloj de arena. Me decía como ya demasiado subrayado. Y pensé que el agua, de alguna manera, es un símbolo que recurrentemente se utiliza para hablar del tiempo, ¿no? Como fluido, sí. Río. Ajá. Y era más bien como eso, como... ¿De qué manera yo podría fotografiar el tiempo y de alguna manera hacer referencia a él sin que necesariamente lo hiciera tan subrayado, ¿no? Wow, me gusta mucho el tema de incorporar la técnica del estenopo en el digital. Ya lo hablábamos con Ángel Rueda hace unos días. Y qué chido que lo hayas hecho. ¿Qué opinan por ahí, chicos? Bueno, creo que en esta parte, yo por ejemplo que la estoy viendo desde lejos, no traigo mis lentes, a lo mejor que esté el vaso y que me recuerden un poquito las cartas de póker, me recuerda un poquito la parte de adicciones, pensé que no eran fotos y que eran cartas, entonces pensé que era una imagen más como este lado conceptual de el alcohol y el juego o así, porque de hecho creo que enfrente de tu brazo hay como un juego, dominó, no sé qué es. ¿Del lado derecho? No, es la cajita de las diapositivas. Ok, en esa parte, a lo mejor sí, como en un todo, a mí me recordó eso, ¿sabes? Ya, a lo mejor
creo que en la parte, como tú dices, de ya montarlo, como decía, ¿por qué el vaso, no? Porque te digo, creo que ya yo dando mi parte como de lo que entiendo por la historia, es lo que me recuerda. Creo que otro elemento que a lo mejor en postproducción hubiera limpiado un poquito sería el fondo, esas líneas, pero pues bueno, creo que también para hacer un ejercicio está bastante bien. Ya dando un poquito más de lo que tú querías contarnos, pues sí, ¿no? O sea, creo que a lo mejor esta parte de estar recargado es la parte de la melancolía, recordar los buenos momentos, el agua sí siempre es como un referente de también esta cuestión de los tiempos. Entonces, pues bueno, como te digo, hay que a veces cuidar un poquito más los elementos que ponemos para que no parezcan otras cosas, pero pues felicidades también por tu imagen. Gracias, gracias. Antes de que dijeras algo en referencia al tiempo, fue lo primero que me vino a la mente. Y como yo lo interpreté, es tú harto de estar de alguna manera lidiando con el pasado, que es lo que representa esa diapositiva en la mano y las que tienes a un costado, teniendo el futuro enfrente de ti, ¿no? Teniendo lo que esas cartas de tarot representan, ¿no? Me gustó mucho tu postura, la curva que se hace en la parte de tu torso. Las rayas de luz, ¿es luz lo que cae del lado derecho? Cabo, esas líneas blancas son como... No, sí, supongo que es la sombra de la tela de lo que está atrás de mí. Que es una cortina, quería tapar obviamente lo que estaba detrás. Ahí es una pared. Sí, pareciera como que hubiera un hoyo de luz y está cayendo hacia abajo. Esa es la impresión que a mí me dio. Pero me gustó mucho, felicidades. Y la calidad de la imagen, el ¿cómo se dice? El grano y demás es padrísimo. Felicidades, Tavo. Gracias. Sí, pues no, es interesante que no hay grano, ¿no? Pero que de alguna manera quieres ver como el grano. Eso es lo que creo que me gusta de la escena. Es chistoso que ves la pantalla, ¿no? En todo caso, ves el sensor, que finalmente es una especie de grano, ¿no? Y claro. Es un poco sucio. Es obvio que está muy sucio mi sensor. Bueno, pues, yo pensé que era una textura agregada. No, es... De hecho, no está... Solo lo está editado, digamos, en lo básico, un poquito de contraste, luz, y corregir un poquito la exposición, y nada más, es tal y como sale del sensor, ¿no? Digamos, por eso todas estas manchitas y rayitas y pelitos, pues es realmente el sensor, ¿no? Que sí, está, sí, pero creo que como proyecto mediano o largo, como una parte de una serie de fotos, podría ser un proyecto muy bonito, ¿eh? O sea... Por sí sola comunica, pero creo que si tuvieras la oportunidad de hacer una serie más larga de retratos o autorretratos basados en esta técnica, podrías complementar algo por ahí bastante interesante. Como bien decía el buen Chava, sí hay cosillas por ahí que son bastante atractivas de esta forma de capturar la imagen y qué chido. Qué diferente atrevimiento, eso está padre. Gracias. Pues creo que dejo aquí el espacio. Muy bien. Gracias, chicos. Muchas gracias. Oigan, pues vamos súper bien, ¿eh? Qué bonita forma de compartir. Sé que todavía los estoy viendo por ahí. Hay varios pendientes, ¿eh? No se hagan guaje. Tenemos por ahí pendiente que decía el buen Fer Comón, que está ahí suplantando la identidad de Alex Koch, que tenía una fotografía que quería compartir. Pues échela por ahí, porque de ahí va a seguir... El resto de banda, vayan poniendo por ahí su orden que quieran ir siguiendo, ¿eh? Hombre, voy a comentar. ¡Ah, caray! ¡Ay, güey! ¡Ah, caray! No sé si la ven, si la ven. ¡Claro que sí la vemos! Pues creo que intenté algo ahí entre un composite y algo conceptual. Pues ahí jugando un poco al soldado con dos flashes, el disparador remoto de la app, y pues ahí jugando un poco al futuro distópico, o sea, ahí... Que se recupo en 3 meses en realidad. Ajá, que en realidad estamos muy cerca, y pues básicamente eso es, ¿no? No mames. Oigan, pues no sé, pero creo que aquí, por ejemplo, hemos visto que Fer tiene como la cercanía a los sistemas, la cercanía a las computadoras, la cercanía a todo este rollo. Y sin duda la fotografía es autobiográfica y finalmente esta parte
sí, sí habla de su cercanía a la tecnología y a la forma de manejar las herramientas, ¿no? Yo la veo impecable, o sea, la veo preciosa. No sé, incluso, Fer, si hubieras puesto un Jeep al lado izquierdo en vez de ese... ¿Tractor? Ratito, ajá, hubiera sido como el perfecto complemento para que dijeras, no manches, el Fer ya le dio la madre a su Jeep y se bajó encabronado. Sí, sí, sí lo pensé, pero... Fue la imagen que encontré, ¿no? La del tractor. ¿Cuánto tiempo le invertiste a la creación de la imagen? Sí, realmente empecé ayer en la tarde y pues sí, me acosté como a las 5 de la mañana, pero pues ya, o sea, ya llegó un momento que dije, creo que ya, fue suficiente. Ahorita voy a prender mi Xbox, porque ya quiero jugar Gears of War o Halo o algo así. Yo también pensé lo mismo, que era de Gears of War. Le pones el título y ya, está el Pero Wars. Siento que en esta foto hay muchas cosas que destacar. Una, creo que sería la cuestión de la iluminación. Muchas veces cuando haces foto conceptual, la gente no se imagina que en tu propia mente tienes que jugar mucho con esta cuestión de dónde estarían las luces si realmente existieran estos planos, ¿no? Evidentemente, creo que la foto, pues no la tomaste, o sea, no tenías junto al tractor, ¿no? Sino que simplemente era algo que ya te fuiste imaginando cómo iba a quedar la composición. Otra cosa sería la cuestión de las texturas y del color, porque es lo que le decía a nuestra compañera anterior, que siempre al armonizar una imagen es esta cuestión de que los elementos se vean como una sola imagen y que, por ejemplo, si no hubieras hecho esa cuestión de las texturas y los colores para hacerla toda muy, muy prolija, si se hubiera a lo mejor visto los elementos un poquito perdidos, es una imagen de póster, ¿no? Definitivamente creo que podría ser una muy buena imagen para una película, lo decían como un videojuego. Todo lo da la intención, ¿no? Desde tu cara, la vestimenta, los elementos que agregaste en postproducción. Es una imagen muy, muy bien lograda. Se ven las horas de trabajo también. Y esa cuestión de que siempre también en la cuestión del tiempo, muchas veces una imagen te puede llevar de una hora a un día completo de postproducción, ¿no? La verdad, muchas felicidades porque me encanta. O sea, es una muy, muy buena composición fotográfica. Así que felicidades. Muchas gracias. Chicos, comentarios, por favor. Bruce Willis, güey, cuando la vi, Fer. No, sí, escucho. Hola, Alfonso. Digo que yo la vi y dije, no mames, Bruce Willis. Está súper chida tu foto, viejo. Gracias. Hey, estoy emocionado nada más de verla, me fascinó. No manches, está loquísima. Chicos, ¿qué opinan, Marquito? ¿Qué opinas, Asdrúbal? ¿Qué opinas? Estás muy callado hoy, Asdrúbal. No, pues la verdad, ahora sí, Fer, salud por tu foto, está poca madre. Y al Bantro, déjame ir por una correa para sacar a pasear esa perra foto. Tío. Gracias, ver, está muy, muy chingón. Sí, parece así ya, es de póster, está muy, muy, muy chingón. Héctor, ya tienen la reunión ahí ya. Hola, Fer. Hola, yo maximizada en la pantalla. Sí, está padrísima, ¿eh? O sea, la verdad, sí. Te quedó las luces, las sombras del lado izquierdo, las sombras, digo, de hecho, las luces que le pegan al tractor. Todo está excelente. ¿Cómo se llama? Ese fuego que tienes ahí atrás, a los lados, por todos lados, está padrísimo. Y la vestimenta, ¿ibas así estabas vestido o hasta la vestimenta te agregaste o cómo? Ah, en realidad, bueno, una de las cosas que ya últimamente con la foto no hago, se supone que juego a veces paintball y pues todo eso son artículos de paintball, ¿no? Que se usan. Ajá. Oye, de todo lo rudo que representa la foto, lo único que me dio bastante risa es, y que contrasta bastante con lo rudo de la foto, bueno, no, sino menos, más que nada, me causó gracia la calaverita. Ah, ya sé. Tienes en el gorro está, en lugar de ruda está súper tierna, pero es lo que más contrasta, o sea, está muy padre.
está medio Monster High, ¿no? Sí, pero... Ah, exacto. Sí, sí, pero está muy padre. Felicidades. Gracias, gracias. Luego nos das unas cátedras de Photoshop. Ah, no, bueno, con gusto, lo que yo sé, sí, no hay problema. Sí, es todo, gracias. Está buenísimo, me encantó, Fer, de verdad, qué chingón trabajo te echaste ahí. Gracias. Fíjate que en un momento yo pensé que lo que habías montado era como tu rostro y eso a la foto. Ahora ya veo que es todo el cuerpo el tuyo, ¿verdad? O sea, no es solamente el rostro. Sí, ahí se ve la panza, esa es inconfundible. Súper bien, está buenísimo. Y de hecho, bueno, finalmente hiciste lo que hacen los que hacen matte painting para pósters de videojuegos y ese rollo, ¿no? Incorporar elementos así, esto está buenísimo. ¡Qué chido! Gracias. Chicos, ¿algún comentario por ahí que tengan? Anita, te veo sonriente, pero no hablas nada. Ya no juego en el premio, por favor, ahorita. Ay, ya. Ay, mi oído. Bueno, pues ya, ya la voy a subir a Instagram. Gracias. Perfecto. Chingona foto, Fer. Gracias. Oigan, acuérdense bien que estas fotos hay que subirlas todos al grupo ahí de los fotorretos. Bueno, a parte de fotorretos, porque va a estar sujeta a un premio por parte del colectivo FX. Digo, pues va a estar bueno, hay que subirlo. Ahorita está buenísimo ver los comentarios, pero tiene un premio ahí de por medio, Muy bien, dice Albantro que hay que darle sus croquetes a esta perra fotota. Coincidimos con todos, ¿verdad? Muy bien, chicos. ¿Quién dice yo? ¿Quién sigue? Tenemos por aquí a Alejandra Guillén. Tenemos Indra. Indra dijo que ella, Indra. Es muy reciente, a mí ya la han visto, pero nunca me la han criticado, entonces... Pues venga, si Indra dice que ella, pues va. ¿Yo? ¿Fui yo? Ah, espere. Está ya. A ver, ahí va. Sale yo después de Indra, pues. ¿Quién fue? ¿Iván? Yo, Iván. Mal lugar para elegir, pero bueno. Mira, no. Más como sugerencia, petición, no sé si se puede, si no, no hay pedo. Que pongan como el fotorreto fijado hasta arriba en Facebook, porque luego se pierde un chorro y yo ya no sé dónde están. Bueno, no sé cómo ven ustedes, ¿no? Pero... Sí, sí, vamos a verlo, fijarlo hasta arriba de la página para que se vea siempre. Y para que se acuerde Marco que tiene que hacer el contacto. ¡Oh! Esta es la mía. La verdad, o sea, nunca había hecho que otras personas se quitaran mis fotos, así que... pues bueno, no les quiero dar como mucho contexto porque creo que queda la imaginación de cada quien, pero esa foto la titulé Overthinking. Que es como esta cuestión de pensar de más, de tener muchas cosas en la mente. Y pues bueno, esta sería como la foto que tengo para mostrarles. No sé, Daya, ¿qué quieres decir? Muy bien, pues siguiente. No es cierto. Está muy padre. Ya ganó, ya. Tiene muchos detalles muy bonitos, muy llamativos. Indra, algo que siempre comentamos y que como le comenté a Marco que es destacable es que cuando hacemos un ejercicio de crítica, pues tengamos la posibilidad también de mostrar que lo aplicamos a nuestras fotos, ¿no? Y creo que esa notoriedad respecto a lo que tú manejas, ¿no? De aplicar una textura por encima de todas para homogeneizar y todo eso, es muy notorio. ¿Alguien tiene por ahí un audio abierto que está entrando un ruido constante? ¿Quién es, perdón? Se fue. ¿Quién era? Era Anita. Ah, ok. Anita, gracias, Anita. Sí, está buenísimo. Como siempre, creo que tus retratos son limpísimos, muy, muy cuidados. Tienes un fondo que es perfectamente acorde a la gama cromática que viene al frente. El único detalle que yo le veo para poder ser también tener una observación
es que el bracito que está cogiendo la cabeza por la parte de atrás, te lo marco aquí, este. Es que creo que no puedo ver. A ver. Ah, ya, ok. Ya, ya. Esa línea que hace el brazo tan curvito se ve un poquito raro. De ahí en fuera, todo lo demás creo que encaja de maravilla. Y sí, habla del overthinking, ¿no? El párenme la cabeza, el deténganme, el contengan, porque creo que es muy congruente, ¿no? Y llevar el pensamiento al cielo, creo que es una razón fundamental para poner ese fondo, ¿no? Es precioso, es muy bonita. Tu edición siempre es impecable, eso no es nada que se pueda criticar. Qué bonita foto y qué buena ejecución, creo que es muy bonita. Hace unos días, cuando subió Anita una fotografía con las múltiples manos que tenían ahí, comentaban algo del tema de había un punto donde las coyunturas podían ser incómodas. Creo que aquí lo juegas exactamente como debe de ser, ¿no? Una coyuntura que se hace natural, pero a la vez un poco misteriosa, ¿no? Parte de la misma, del mismo pliegue del codo, y se hacen dos coyunturas bastante bien emergidas, ¿no? Qué linda foto. Chicos, ¿qué opinan? Ustedes denle. A mí, lo primero que me vino a la mente cuando vi la foto, hay un pintor que yo admiro mucho que se llama Julio Galán. De hecho, murió hace unos años. Checa su trabajo porque es bien, bien similar en cuanto a ¿cómo se dice? Las ideas que plasma y la manera como lo hace. Me gustó mucho. Y la otra es, yo lo que sentí fue que era agua, lo que creo que es humo, ¿no? Y que las manos te estaban tratando de jalar hacia el agua y tú, o sea, sin inmutarte, ¿no? De alguna manera con el cielo como el límite y demás. Y la otra cosa que a mí me gustó muchísimo es la posición de los dedos cuando estás tomando la copa. Esa perfecta, así como de pintor renacentista casi, casi, ¿no? Exactamente, me gustó mucho, mucho la separación de los dedos, la fineza con la que se agarra la copa, el pinky, ¿no? Cómo está ubicado y demás. Me gustó mucho. Felicidades, Sindra. Y te digo, checa, Julio Galán se llama el pintor. Sí, ya lo busqué aquí en Google y sí, efectivamente creo que hay también muchas cosas en común. Exactamente. Muchas gracias. Pues perfectamente esa fotografía puede estar colgada en cualquier galería, eso es un hecho, ¿no? O sea, ese estilo pictórico único está súper genial, ¿no? No sé si te has preguntado alguna vez intentar pintar. Sí, de hecho, pinto bastante. O sea, perdón, te interrumpí. Sigue. No, sí, esa era mi pregunta. Sí, yo pintaba mucho de pequeña, entonces he llevado un poquito más esta cuestión de... Yo siempre he dicho que mis fotos son fotoilustración, porque lo que yo hago es pintar sobre el lienzo, pero pues qué chido saber que a lo mejor ven también cosas que a veces yo no alcanzo a observar en mis obras. Ya la quité, perdón, es que estoy en mi teléfono, entonces a veces me cuesta esto. No, pues muchas felicidades, excelente trabajo. ¿Otro comentario por ahí? Sí, bueno, nada más en afán igual de... Está padrísima la foto, Indra. Ya ahorita que tenía la foto abierta, le di todo el zoom y sí me percaté que había... hay un dedo el que está en la cara, que es que ya escribiste la foto, ya no la pude marcar, que desaparece. ¿Es a propósito? Y yo ya ni la vi bien, a ver. En la cara. El que está en la cara, tienes el dedo anular. Se borra en el falange, pero no sé si es a propósito o no. Más que nada, creo que ya también fue cuestión de que quería que las manos, o sea, sí parecieran manos, pero también fueran parte del sueño, ¿sabes? O sea, como que en el overthinking a veces hay pensamientos que se empiezan a esfumar. Y de hecho ya creo que fue cuestión mía de la postproducción, de que en algunos, de hecho, o sea, sí, como las ideas a veces no las logro desde que las estoy tomando, las manos, o sea, solamente, o sea, era mi propia mano, evidentemente, pero pues sí, me costó un poco lograr la imagen al final, y sí, fue una error entre la postproducción y entre que no me había dado cuenta, así que muchas gracias. Ahorita mismo la borro. No, nada más era detalles para observar. Está muy padre la foto, realmente la intención de las críticas es un poquito la construcción de, pues, oye, de la mejora, ya, ¿no? Ya estaba expuesta en Francia y tú sales con esto, cabrón.
Ya las no libretas, no necesito. No, créanme que también es bonito este ejercicio porque realmente nunca había tenido como esta opinión de gente que pues admiro, que también sé que se dedican a esto. Entonces, pues qué chido también hoy me pudieran criticar esta obra. Ya me apuntaré a los demás retos. Le vale, en serio, te es bienvenida en los fotorretos. Y yo gracias por el dedo. Qué chido, qué bonito que sea esto siempre tan, tan retroalimentativo y pues enriquecedor para todos, ¿no? Chicos, ¿algún comentario más que tengan por ahí para Indra? Pues yo nada más que, no sé, es que no sé cómo explicar el sentimiento que tengo al ver la foto, pero sí es como puedo decir, como una limpieza, como una finura de la imagen. O sea, por ejemplo, veo mi foto y siento que es como, ¡bah!, ¿no? Así como, madre, es la foto. Y la tuya es como, ¡ay!, es como, ¡tring!, así como súper bonito, como muy limpio. No sé cómo explicarlo, estoy mal, pero muchas felicidades, está súper bonita. Muchas gracias. Sí, el soundtrack que le pones, Clarita, a la explicación, hace bastante claro todo. Muy bien, chicos. ¿Qué los efectos de fondo. Sí, es un trueno o si es una campanilla, entiendes la diferencia y suena bastante, bastante creíble. Muy bien, chicos, qué bonito. ¿Alguien más tiene por ahí una foto que compartir? Nos quedan todavía 20 minutos, así que viene por ahí Iván, que quiere compartir su fotografía, por favor. Ya de una vez. Véngase. Bueno, les platico un poquito antes de que les ponga la pantalla. Yo soy de los que comienzo a hacer series y nunca las termino. Las tengo comenzadas ahí, todo un montón de carpetas de la serie, le pongo nombre y todo el rollo y ya no las termino, ¿no? Y las abandono las fotos por mucho tiempo y después las retomo. De hecho, esta foto fue la tomé hace un tiempo y apenas la retomé. Justamente por el fotorreto dije, este es el momento para sacarla a la luz. La terminé y todo el rollo. Sí, soy un poquito meticuloso a la hora de hacer esos detallitos, pero justamente por eso de que soy tan meticuloso que luego me choco y las dejo por allí olvidadas mucho tiempo. Entonces, esa es la idea. De la serie se llama Infernum. Es una serie que trata sobre esta cuestión de los problemas emocionales, ¿no? Existenciales. La foto se llama Don't Forget Smile, no olvides sonreír. Por aquí se las voy a poner, a ver. ¿Ya ves mi pantalla? Ya. Yeah. A ver, aquí está. No te veo. A ver. O sea, no. Creo que compartí otra pantalla. Ahí está. Caray. Ah, caray. Se trata como de la idea de cuando no estás bien, pero tienes que sonreír, ¿no? Tienes que mantener la actitud positiva, por así decirlo. Aunado que me gusta un poquito la temática bizarra, un poquito grotesca, bizarra, pero... Entonces, esa fue la idea. Más o menos la serie de Infernum va enfocado a esto, a este tipo de imágenes así como de sótano bizarro. Y esa es básicamente la idea, plasmar los miedos y los miedos más profundos y las emociones más retorcidas, básicamente. Apenas llevo como 3 fotos de esta serie, 3 o 4 fotitos apenas. Pero por ahí va. Ok, bueno. Indra, ¿qué opinas? Pues creo que es una foto totalmente tirándole también a la fotoilustración. Me encanta el elemento como del fuego. Es fuego arriba, ¿no? ¿De ti? ¿Del sombrero o no? No, es el mismo sombrerito, se supone. Bueno, creo que igual como no puedo hacerle zoom acá desde el teléfono, o sea, me da esta cuestión de que a lo mejor estaba terminando en fuego, pero ya viéndola bien, pues creo que sí es nada más como el sombrerito. Pero creo que es súper bien logrado esa intención como de... A fuerzas tienes que sonreír, ¿no? Ah, bueno, qué bueno que le dieron zoom. Así la puedo apreciar mejor. Me encanta que se intenten este tipo de cosas.
tirándole lo que más te gusta, ¿no? Que es como lo de super creepy. Hay muchos artistas de esta onda como más de terror. Y me gusta mucho, mucho. Me gusta esta cuestión de la utilería, de la sonrisa, ¿no? Porque a lo mejor pudiste haber utilizado tus manos, pero esta cuestión de sí verla como con una máscara. Me recuerda a lo mejor a esas películas de terror, las de Saw y todas esas. Pero bueno, creo que si lo conviertes en una serie, va a ser interesante ver los diferentes, como, diferentes fotos que logres. Bueno, creo que es una imagen muy, muy buena. Dirían que da pesadillas, ajá, pero yo creo que eso es como también lo que intentaste. Y me gusta mucho la paleta de colores. Creo que también eso es algo que ayuda mucho a que la imagen se vea bien complementada. Porque va desde un poquito como esta cuestión neón, amarillos, rojos. Después sí, me gusta mucho. Felicidades. Gracias, gracias. Sí, pues aquí nomás ocupé lo que es la luz roja de lateral izquierda, una luz con igual con un celofán verde, amarillo, verde de este lado y un amarillo de frente. Eso fue todo lo que utilicé. Está padrísimo. Veo ahí un símbolo raro. ¿De dónde viene? Se supone que es como el símbolo de Saturno, que representa el planeta de la muerte y la destrucción, ¿no? Y un símbolo satánico, ¿eh? No, se supone que representa como al planeta, ¿no? Y el planeta representa como justamente eso. Como los, sí, los cambios. Sí, soy medio creepy. A mí me encantó la imagen, está muy, muy bien lograda. Me gusta, como dicen, la paleta de colores está muy, muy bien hecha. Yo no creo que ni le sobra ni le falta nada. La pregunta que tengo para ti es, ¿estás familiarizado con la serie esta que se llama American Horror Story? Sí, vi la primera temporada nada más, creo. Una de las temporadas sale un payaso que se llama Twisty. Chécalo, ay, sí. Porque fue lo primero que me vino a la mente cuando vi esta foto. El payaso este que no tiene cara y tiene una sonrisa fija, forzada, ¿no? Para cubrir la deformidad que tiene bajo de la cara. Y hay justamente, muchas similitudes. Justamente esa es la idea, ¿no? De así como estás hecho mierda, ¿no? Por dentro, pero tienes que sonreír, ¿no? Pero claro, es una sonrisa falsa, ¿no? Una sonrisa que la sociedad te impone. Claro, ¿no? Básicamente es eso. Me gusta mucho jugar con esos elementos así como bizarros. Igual la elaboración del gorro y eso, pues yo lo tuve que hacer casi a mano por ahí. Ya tenía tiempo pensando en esta serie y en esa foto, pero sí me cuesta mucho darle consecución a mis proyectos. Y fíjate, la valentía de no usar haze o algo que de alguna manera nuble un poco la imagen. Me gusta mucho la nitidez y la claridad que existe en la imagen, ¿no? La definición en las cadenas, por ejemplo, que tienes en el cuello, ¿no? De tus dientes, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha valentía detrás de esto porque al final de cuentas es encuerarnos, ¿no? Y vernos tal cual somos, ¿no? Eso me agrada muchísimo y te felicito por ello. Sí, gracias. Muchas gracias. Ay, creo que lo común que hacemos es intervenir una fotografía de autorretrato para llevarla a niveles más complejos, más representativos. Pero creo que aquí intervenir al cuerpo para hacer que la fotografía tenga un sentido también tiene un reto superior, ¿no? Interviniste tu cuerpo a través de estos temas, ¿no? De la sonrisa, del gorro, de todo. El tema de los ojos, no sé cómo lo lograste, ahorita nos contarás, por favor. Pero sí, creo que llegar a la intervención corporal, no solamente en maquillaje, no solamente en cuestiones prostéicas, sino también en cuestiones de forzar el cuerpo a otros niveles, te lleva a hacer una fotografía súper auténtica y súper bonita. La paleta de color es preciosa, es impecable, creo yo, porque es un color perfectamente complementario. Tenemos del verde al naranja, pasando por los amarillos y todos los tonos. Creo que es wow. Neta, wow. Muchas gracias. Otra cosa que me gustaría agregar es que jugaste mucho con ponerle muchos elementos, ¿sabes? O sea, ahorita que le estabas dando zoom, desde los ojos, las ojeras, los dientes, que pues espero que no los tengas así, Anne. No. Pero, por ejemplo, todo eso habla de que realmente pensaste la foto, que es lo que les digo, o sea, es convertirte en el personaje y no tratar de verte siempre cute o tratar de verte siempre como
en una foto que a lo mejor pondrías de perfil de redes sociales, ¿no? Espero, o sea, esa foto no la pondrías en Tinder. Pero, o sea, esas cuestiones creo que hablan de que es un trabajo bien pensado, bien ejecutado. Y también un día escuché que, bueno, no sé si vieron Midsommar, que el director decía que él no quería hacer una película de terror con colores siempre oscuros, sino al contrario, que él quería hacer como este juego de que se pueda hacer terror con colores un poquito más vivos y que tu paleta de color haya sido cálida, me habla de que pues, realmente ya la ejecución, o sea, es una forma diferente de ver la foto. Entonces me encanta, o sea, sigue siendo una foto que me llama mucho la atención y pues espero ver las siguientes series. Bueno, la siguiente muchas gracias. Foto. Ah, que es Tinder, ajá. Sí. Pues no sé, algo más, alguna duda o algo. Iván, yo lo único que tengo que decir es que gracias porque voy a tener pesadillas hoy. Gracias. Y espero verlas que vienen. No, sí. Espero no verlas, sí. Qué chidas fotos, güey, están bien chidas. Tu foto es tan buena que me deslumbré. Ah. Sí. Muy buena. ¿Cómo lograste los ojos? Los ojos es Photoshop. Por ahí hay un tutorial en YouTube, creo que es de Fátima Ruiz, por ahí, que dice cómo hacer los ojos oscuros. De ahí lo tomé, o sea, me gustó el efecto y lo adapté. Muy padre. Muy bien logrado. Muy bien logrado. Wow. Buenísima foto, ¿eh? Chingón. Gracias, Iván, por compartir. Estoy impactado. Gracias, chicos. Qué chingón. Oye, qué chida noche. Qué buenas fotos hemos estado viendo, ¿eh? Qué rico. ¿Quién más dice yo? Porque todavía tenemos tiempo para quizá una fotografía más por ahí. Falta, ¿cómo se dice? Ahí se me fue su nombre. Anita, que ella fue la que inspiró todo esto. ¿Ya se fue? No, ahí está. Ahí está. Ahí el perro. Sí, falta ella. Le baje el volumen. Anita. Hola. Hola. Okay. Les doy contexto. Me costó muchísimo trabajo hacer una foto. Ahorita, digamos que es uno de los muy malos días que he tenido de toda la cuarentena. Y físicamente me siento bastante mal. Entonces, pues sí me costó bastante trabajo hacer la... Ay, ¿la ven? ¿No la ven? Se está cargando. Ok. Bueno, sí me costó bastante trabajo hacer la fotografía. Al principio tenía como que una idea y la realicé, pero no me gustó. La terminé, no me gustó. Entonces, después... En plena frustración, pues fue que terminó de salir esta. Espérenme. Creo que no se ve. Respira. ¿Se veía algo ahí? No, ya se veía. ¿Qué hablas? Es que yo no la veo acá. O sea, ya no me aparecía. Ven para acá. Espérenme. Bueno, aquí. Ok. Bien, se ve. Ya la vemos. Pues bueno, creo que podría empezar diciendo que eres una artistaza, o sea, siempre que veo igual lo que haces en tu Instagram, pues siento que es súper valorable alguien que hace una foto así todos los días, estás en un reto de 365 y digo, wow, no, yo no lo podría hacer. Eso es lo primero. En otra, o sea, creo que no tiene mucho también que empezar a ubicarte un poquito más, pero he visto cómo has mejorado en cada foto y yo siempre lo que les digo, o sea, en cada uno vas encontrando una nueva forma de hacer las cosas. Y ahorita que la veo me llama mucho la atención que desde que empecé a ver tu trabajo ahorita ya puedo ver un cambio muy significativo en la forma de todo. Creo que te ocupas mucho maquillaje para, o sea, desde la preproducción, vaya, no es como maquillaje hecho en el post. Entonces me encanta y siento que habla mucho de lo que estás sintiendo ahorita, ¿no? Como esta parte de que el universo está dentro de ti, pero también hay esta cuestión de tristeza, de agobio. Siempre la creatividad va muy asociada a cómo nos sentimos. O sea, hay días donde de plano, como tú dices, es como un día malo en cuarentena,
ojalá que pase pronto. Me encanta, siento que es un autorretrato precioso. Me gusta mucho la cuestión del maquillaje, la utilería. Y pues bueno, no me queda más que felicitarte y desearte que en estos días tu estado de ánimo mejore, Anita. Gracias. Oye, Anita. Dime. Bueno, yo platicaba hace rato con Clarita porque cuando me dijeron esto del autorretrato y conceptual y todo eso, yo estaba en blanco, ¿no? Hasta. Vaya, básicamente no supe qué hacer. Me gustaría mucho, personalmente, tener días malos creativamente hablando. Es una gran foto. Está súper chido tu trabajo, está bien. Te sientes de la super chingada. Entonces, quisiera tener días malos así. Gracias, supongo. Oye, Anita. Dime. No sé si fue intencional, pero yo le estoy viendo como un patrón como de la bandera estadounidense. O sea, como las estrellas, el azul, las barras. No sé, si hubiera sido la cara más blanca, tendríamos la bandera de Estados Unidos ahí, pero representando como ese dolor, ¿no? Casi. Quizás, no sé. Totalmente accidental, porque de hecho la fotografía que terminó, bueno, la fotografía para la cual fue pensada ese maquillaje tenía que ver con la parte cósmica y el universo y cosas así, ¿no? Entonces, pues era mucho el juego de los azules, los morados, tiene estrellitas en la cara, ¿no? Todo hecho a mano. Pero en el momento en el que no me gustó la fotografía final, cómo quedó, y entro en crisis y entro en estado como de, ay, ¿ya qué hago? Entonces, pues empecé a jugar con la parte de la sangre y ya después, pues ya se combinó con lágrimas reales y demás. Y pues quedó así. Realmente no tenía la intención de hacer la bandera, pero también cuando terminé el proceso de edición dije, oye, esto me suena. Es como tristeza americana, un nombre así se podría... Me gustó. Gracias. Sí, creo que la foto es hermosa. ¿Sabes? Creo que en las tendencias que tenemos cuando estilizamos una imagen, buscamos blanquear los ojos para que se vean más luminosos y más claros. Y el hecho de que los mantuvieses rojos y llorosos, con esa mirada triste que se le ve fundamentalmente a la fotografía, la hace congruente, pero el tema de que sean lágrimas de sangre y que sea esa cuestión es muy fuerte, es muy bonito, la expresión es muy congruente porque me muevo de la cámara, digo de la cámara, de la pantalla, y me sigue viendo, ¿no? Entonces creo que es una de esas imágenes que te siguen con la mirada, que te permean, que te mueven, y que sí, como bien dijo Alvantro, ¿no? Quisiéramos tener días tan malos para ser así de creativos, porque finalmente el arte es lo que nos mantiene vivos en muchos sentidos, ¿no? Cuando tenemos una vocación tan fuerte por lo que amamos, por lo que hacemos, creo que podemos mostrar ese tipo de imágenes sin ningún temor a mostrar nuestras emociones. Y lo haces de manera muy honesta. Y esa parte es muy linda, Anita, de verdad. Qué chido trabajo, qué chida fotografía y qué expresiva es. Gracias. Y nada más para seguir en esa misma línea, Héctor, el halo en los ojos para mí es el símbolo de esperanza. Esa luz que se ve ahí, eso que como si fuera un sol eclipsado que eventualmente va a volver a brillar, ¿no? Entonces, todos esos elementos que Héctor mencionó, yo nada más le agrego eso, ¿no? Y la otra cosa, Ana, sea lo que sea por lo que estás pasando, todo pasa, nada dura para siempre. Y todos, a lo mejor, a diferentes niveles, estamos sufriendo del mismo tipo de padecimiento, de ansiedad, de estrés, etcétera, etcétera. Y lo único que te puedo decir es que el arte salva, siempre. El arte salva. Yo hace rato me la pasé 2 horas, se los juro, sin mentir, cantando. Con mis audífonos, agarré mi micrófono, puse el karaoke y eso hice. Entonces, qué bien que tengas la oportunidad de poder canalizar cómo te sientas con esto y como decía Alvantro, yo también quisiera tener esos días tan malos para poder tener esta creatividad. Felicidades. Gracias.
Gracias. De hecho, pues terminé también eligiendo como las lágrimas y demás, porque en algún momento cuando yo me metí más a la fotografía, pues era precisamente para canalizar mis emociones. Entonces, por ahí tengo miles de carpetas de mí con todas mis emociones a flor de piel, ¿no? Entonces, era como remontarme un poquito a aquella época en donde lo que hacía era, dejarme a mí misma tocarme por las emociones que tenía y empezar a disparar, como ver qué salía, ¿no? Y ver cómo me veía, porque es como algo bien extraño ver cómo me veo cuando estoy llorando, cuando estoy feliz, cuando, todo eso, ¿no? Y pues, bueno, esta foto es directamente en plena frustración. Y pues yo creo que es bastante expresiva. Y la cara no la fingí, vaya, es lo que hay, lo que fue el día de hoy. Pues genial, gracias por esa honestidad, gracias por compartirla con nosotros, porque pues, tú sabes que aquí tienes un grupo amplio y vasto de personas que se preocupan y que están verdaderamente atentos en lo posible de ti y de tu trabajo, pero también de tu persona, ¿no? Entonces, aquí estamos y qué chido que compartas esto con todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, los quiero un montón. Chicos, ¿qué opinan? Si todavía alguien más quiere compartir por ahí alguna, porque nos vamos hasta el domingo con el buen Marco Barradas, pero alguien más que tenga por ahí su autorretrato. Tego, tu autorretrato. ¿Qué vale? No, no hice, no me dio tiempo. No hizo la tarea el muchacho, el buen Rafa Campillo. Muy mal. Tampoco hice la tarea. Bueno, hice una foto que me gustó mucho esta semana, pero no aparezco yo. Entonces no es válida. Hijo, pero sí, seguramente Horacio sí la hizo porque él tiene mucho talento y ganas de posar. Horacio. Y Horacio no nos hace caso, ¿verdad? Hola, amigos. No, a ver, yo la neta solo venía de espectador. Quedé súper fascinado ahorita que entré y, o sea, llegué tarde para no variar. Pero entré con la pinche foto de Fer, que no mames, perrísima. ¿Hay un audio? ¿Me escuchan? No estoy hablando solo. Ay, no, no, sí. Sí, te oímos. Ah, perdón. Entré con la foto de Fer, no mames, o sea, para un pinche wallpaper ahí, o sea. Luego, de repente, pues ya la maestraza Indra, acá. O sea, una foto súper bonita. Luego sigue Iván con la atmósfera oscura y la neta, pues sí logra el cometido. Y pues ya terminamos con Anita, así como de, siento que traía como una frustración de, no, pues puedo dar más. Pero no manches, Anita, los que te conocemos hemos visto la evolución que has traído y neta, o sea, tu trabajo es, o sea, subió infinitamente. Entonces yo nada más, estaba hasta haciendo un texto porque hoy es el día del maestro y mis papás están haciendo una pachanguilla ahí arriba y ya me iba yo a despedir. La neta, ojalá y nos puedan echar la mano a los que no sabemos nada de Photoshop o tener una idea de cómo crear algo así. Yo la verdad pues no tengo mucha noción y neta pues sí entré de espectador, pero muchas felicidades a todos, en serio. Hombre, pues Lacho, qué buena forma de cerrar esta noche tan bonita, tan enriquecedora, porque fue súper abundante en talento. Contamos gracias a Indra por estar aquí, de verdad, porque ha sido un valioso recurso para tener críticas muy, muy objetivas de alguien que tiene un verdadero dominio del tema del retrato y de la parte conceptual. Muchísimas gracias, Indra. Muchísimas gracias a todos. No, gracias a ustedes. No, ha sido una noche muy rica. Hay que generar más retos porque está buenísimo el tema de cómo nos motivamos para hacer cosas nuevas. Vamos a pensarlo en estos días, vamos a proponerlo por ahí para que para el próximo viernes tengamos por ahí un nuevo reto y todos participemos desde nuestras incomodidades, porque no todos tenemos las habilidades desarrolladas en algunos temas y valdría la pena que otros hicieran macro, otros hicieran producto, otros hicieran, no sé, algo diferente a lo que hacemos cotidianamente. Y fuésemos viendo qué podemos hacer, porque creo que hasta hoy todos probaron y todos probamos que tenemos una capacidad de sorprendernos infinita. Así que chicos, muchísimas gracias. Este domingo nos vamos a ver a las 7 de la tarde
con el buen Marco Barradas, nos va a tener un montón de información buenísima por ahí, porque el tipo es una maldita biblioteca. Entonces, vamos a divertirnos mucho con esta información, vamos a aprender mucho, vamos a cotorrear. Y como las veces pasadas, hay que preguntar, hay que tener por ahí curiosidades que tener, y sería buenísimo que las compartamos. Chicos, muchísimas gracias. Ha sido esta una noche fenomenal. ¿Alguien más quiere agregar algo para terminar? Nada más quiero decir que pues me dio mucho gusto poder ver sus fotos. En verdad, sí, como les dije la otra vez, si alguien necesita ayuda con algún consejo de Photoshop o está haciendo una obra y no sabe cómo, digo, en lo que yo sepa y en lo que los pueda ayudar, con todo gusto me pueden escribir. Recuerden que esto es cuestión de sacar su creatividad, de llevarla al siguiente nivel. Lo único que no podemos comprar en ningún lado es nuestra visión, nuestra creatividad en cada obra. Entonces, pues hay que seguir haciendo este tipo de retos. A mí me encanta ver cómo algunos nunca lo habían hecho, otros como Anita ya tienen un poquito más de experiencia. Pero el chiste de esto es que ir mejorando en cada obra, meterle ese plus que es que en cada uno tenga una firma particular. Porque yo creo que esto del autorretrato es no nada más como retratarte a ti mismo, sino dejarle una firma a cada fotografía. Y pues bueno, espero que esta comunidad siga tan bonita como hasta el día de hoy. Les mando un abrazo a todos, que si están teniendo días buenos o malos, mejoren. Recuerden que la mente es lo más difícil de trabajar, pero lo que más virtudes nos va a dar. Entonces, pues bueno, les mando un abrazo, que esta cuarentena siga siendo productiva y pues ahí estamos para lo que necesiten. Que así sea, que sigamos creando, que sea, sigamos creyendo, porque el arte nos va a salvar, como dijo el buen Chava. Pues esperemos que buen Alex Koch esté por ahí próximamente. Lo esperamos que todo haya salido bien el día de hoy. Y nos estaremos viendo, chicos. Pasen muy buena noche, pasen un buen fin de semana y nos vemos el domingo. Cuídense mucho. Buenas noches, Rafa. Adiós. Adiós a todos. Bye.